Muy bien, bueno, pues para nuestro proyecto de nuestro gorro para Halloween, que es un Oogie Boogie, bueno, pues vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a utilizar, a ver, déjenme decirle aquí a mi hermosa osita que me haga un lugarcito, miren qué bonita. Ya saben que yo siempre todo lo que hago se los hago con mucho amor de parte de Patty, ¿ok? Y no crean que se me ha olvidado, a todos los que están aquí por primera vez, les quiero dar la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Bucian y les invito para que exploren mi canal y van a ver que van a encontrar variedad de mis tejidos que les van a gustar. Y claro, ¿por qué no? Pues suscríbanse a mi canal, accionen su campanita para que siempre reciban todos mis nuevos tutoriales, porque como ya les dije, todos se los hago con mucho amor de parte mía. Bueno, pues ahora sí, déjenme darles la lista de materiales. Le voy a decir aquí a mi osita que me espere. Bueno, pues yo para mi gorro voy a utilizar este color. Este color se llama fucsia y se me hace un color así bien extravagante, bien fuerte, bien bonito, como pues para Halloween. Pero ustedes pueden usar el color que ustedes gusten, ¿ok? Miren, este tiene como unos brillitos bien bonitos. No sé si lo alcancen a notar, pero está brillosito. Tiene partes, todo brillosito, miren. Y bueno, pues este es en el número 4. Esa es la medida mediana número 4. Y vamos a utilizar nuestro color negro, que también es en la medida número 4, que es mediana. Como ya les dije, pueden usar el color que ustedes quieran para el gorro, pero eso sí, el color negro que no les falte porque los ojos y la boca nos tiene que quedar así, pues para Halloween, negritos, ¿ok? Bueno, vamos a utilizar unos alfileres para luego colocar nuestra boca en nuestro gorro y nuestra aguja lanera, nuestras tijeras y sobre todo nuestro gancho que es del número 5. Es del número 5, ¿ok? Y pues bueno, ya para no hacerles tan largo este video, vamos a comenzar con nuestro tutorial. También quiero agradecerles a todos los que me han mandado sus bonitos mensajes. Les agradezco todo con todo mi amor. Y yo les mando de igual manera mucho amor. Bueno, lo primero que vamos a hacer, déjenme, no sé, ajustar un poco más la cámara, hacerla un poco más cercana para que vean mejor. Aquí está. Ahora sí, vamos a hacer un aro mágico. De esta manera, toman el hilo, lo cruzan por aquí, sin que lo aprieten para que pueda pasar su gancho por de aquí abajo. Y toman la lazada y hacen una cadenita. Ya que tengan su cadenita, ya pueden sacar su dedo y aquí, miren, ya tenemos nuestro aro mágico. Vamos, lo voy a cerrar un poquito nomás para que quede más ajustadito. Y vamos a subir ahora con tres cadenitas, una, dos, tres, que estas tres cadenitas van a representar el primer punto alto, ¿ok? Así es de que dentro de aquí vamos a tejer otras 8 puntos altos más para que den un total de 9. Van a tomar lazada, pasan por dos, toman lazada, pasan por dos. Ya tenemos 1, 2 puntos altos y vamos a hacer el tercero, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos contando las cadenitas. Vamos a rectificar, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya que tengan sus 9 puntos altos, vamos a cerrar nuestro aro mágico así, bien apretadito, que se cierre el hoyito de aquí en medio, el arito. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita con las que comenzamos. 1, 2, 3. Aquí en esta tercera cadenita. Y vamos a subir aquí nuestro hilo para irlo perdiendo al momento de ir tejiendo. El que nos quedó, miren, aquí está. Bueno, pues ahora nuestra segunda vuelta vamos a subir con, de aquí en adelante ya solamente vamos a subir con dos cadenitas para que el punto alto no nos quede así tan abierto. Y entonces ya saben que estas dos cadenitas siempre van a representar el primer punto alto. Y vamos a tejer ahora un punto en cada punto
lo cual quiere decir que vamos a tener 9 puntos altos. Toma la lazada, van aquí al siguiente punto, aquí está, van al siguiente punto y ponen su hilo para irlo perdiendo. Y aquí de esta manera vamos a continuar y tienen que tener un total de 9 puntos altos, un punto en cada punto. Muy bien, ya que tengan sus 9 puntos altos, vamos a cerrar la segunda cadenita con la que comenzamos, 1, 2, aquí en la segunda, hacemos un punto deslizado. Y así hemos terminado la vuelta número 2. La vuelta número 3 vamos a subir con nuestras dos cadenitas, 1, 2, que ya saben que representan el primer punto alto, y vamos a tomar lazada y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos altos, lo cual quiere decir que aquí va uno y ahí mismo en ese punto vamos a tejer el segundo punto y así ya tenemos un aumento. Y esta es la secuencia que vamos a seguir, toma lazada, en el siguiente punto solamente hacemos un punto alto y en el que sigue un aumento, o sea dos puntos altos en el mismo lugar. Y ahorita pues así continuamos y los veo, sigamos tejiendo. Muy bien, ya he terminado mi último punto alto y voy a cerrar con mi punto deslizado en la segunda cadenita. Y en esta vuelta, que es la número 3, nos tuvieron que haber quedado 13 puntos altos. Y ahora sí, vamos a subir de nuevo con una, dos cadenitas para comenzar la vuelta número 4 y vamos a tejer solamente un punto alto en cada punto. Y como ya saben, estas dos cadenitas pertenecen al primer punto. Entonces vamos al segundo y comenzamos a tejer un punto alto en cada punto y tenemos que terminar con los mismos 13 puntos. Muy bien, ya terminé y como ya saben cerré con un punto deslizado, entonces la vuelta número 5 vamos a subir con nuestras dos cadenitas, que es el primer punto alto, tomamos la lazada y vamos al que sigue y hacemos el segundo punto alto. Y luego ahora en el que sigue ya nos toca hacer un aumento. Si se fijan, pues hace rato hicimos por aquí abajo un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. Ahora son dos puntos altos, un aumento. Y esa es la secuencia que vamos a hacer. Uno, a ver, esperemos. Son ahora dos puntos altos solos, uno en cada punto. Aquí está uno, voy al siguiente. Aquí está el segundo punto alto y en el que sigue ya nos toca el aumento. Uno y dos. Y esta es la secuencia que vamos a seguir y al final tenemos que tener un total de 17 puntos. Muy bien, ya terminé, cerré mi vuelta y ahora ya comencé con mis dos cadenitas para la vuelta número 6, que va a ser las 6, las 7 y la 8. 6, 7 y 8, vamos a tejer solamente un punto en cada punto y los veo para comenzar la vuelta número 9 y tenemos que terminar con nuestros mismos 17 puntos altos. Sigamos tejiendo. Muy bien, ya terminé. Ahora la vuelta número 9, vamos a hacer un punto alto, que ya aquí lo tengo con mis dos cadenitas, y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Aquí está. 1 y 2 en el mismo punto. Y esta es la secuencia que vamos a seguir. Un punto alto. A ver, aquí está. Un punto alto. Y en el siguiente un aumento. Y así vamos a continuar. Un punto alto en el siguiente punto y luego un aumento. Y al final vamos a tener un total de 25 puntos. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, ya terminé mi vuelta número 9 y nos tuvieron que haber quedado 25 puntos altos. Y ahora la vuelta número 10, 11 y 12, 10, 11 y 12, vamos a tejer solamente un punto alto en cada punto. Aquí yo ya comencé con el mío y ya saben, un punto alto en cada punto y los veo para comenzar la vuelta número 13. Entonces 10, 11 y 12. Con un punto en cada punto y tenemos que tener los mismos 25 puntos al terminar. Muy bien, bueno, pues ya terminé hasta la vuelta número 12 y miren, así nos va quedando ya nuestro proyecto, nuestro gorrito. Entonces la vuelta número 13, vamos a acuérdense de contar sus puntos que tengan sus 25.
La 13 vamos a tejer, pues, como ya saben, un punto alto, que son las dos cadenitas, y en el que sigue van a ser dos puntos altos y luego un aumento en el punto que sigue. Y esa va a ser la secuencia ahora de vamos a tejer dos puntos altos y un aumento. Aquí ya terminé. Uno, dos puntos altos y un aumento, dos puntos altos y un aumento. Y al final tenemos que tener un total de 33 puntos y los veo para comenzar la vuelta número 14. Y así es de que sigamos tejiendo. Aquí está uno, dos puntos altos, un aumento. Uno, dos puntos altos y un aumento. Y los veo. Muy bien, ya terminé. Ahora la vuelta número 14 y la 15, que son dos vueltas nada más. Vamos a tejer un punto alto en cada punto. Y seguimos teniendo los mismos 33 puntos. Y los veo para comenzar la vuelta número 16. Muy bien, bueno, ya terminé la vuelta número 16. Vamos a tejer 3 puntos altos y un aumento. Aquí ya tengo el primero, que son mis dos cadenitas. Aquí va el que sigue, el segundo. Y el tercer punto alto. Aquí está uno, dos. Y este tercero, que no se dejó hace ratito, que está de rebelde. Bueno, miren, aquí está. Es que yo por hacerlo más rápido, aquí está. Uno, dos, tres puntos altos y en el que sigue un aumento. Aquí está uno y dos puntos en el mismo lugar. Y esta es la secuencia que vamos a seguir. Tres puntos altos, un aumento, tres puntos altos, un aumento y al final tenemos que tener 41 puntos. Y la vuelta número 17 vamos a tejer un punto alto en cada punto y vamos a tener los mismos 41 y los veo para comenzar la vuelta número 18. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues ahora la vuelta número 18 vamos a tejer cuatro puntos altos y un aumento. Aquí ya las cadenitas, pues ya saben que es el primero. Aquí voy a hacer mi segundo, dos, tres y cuatro puntos altos y en el que sigue mi aumento, uno y dos. Y esta es la secuencia que ahora vamos a seguir, cuatro puntos altos, un aumento, todo alrededor y vamos a tener al final 49 puntos. Muy bien, la vuelta número 19, vamos a tejer ahora 8 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que ya aquí los adelanté y en el siguiente punto nos va a tocar nuestro aumento. Y esta es la secuencia que vamos a seguir. 8 puntos altos, un aumento, 8 puntos altos, un aumento y los veo al finalizar. Muy bien, terminé de tejer la vuelta número 19 y nos quedaron 54 puntos. Y miren, quiero hacerles una recomendación. Si quieren su gorro tejerlo para una niña, ahorita es el momento que de dejarlo hasta aquí. Miren, es de buen tamaño como para una niña. Pero si lo quieren como para ustedes, un adulto, entonces vamos a seguir tejiendo. Entonces hasta aquí le dejan si es para una niña y espérense al final pues para ver qué es lo que sigue después. Pero hasta este tamaño es para una niña. Y ahora para seguir tejiéndolo para nosotros que somos adultos, ahora en esta vuelta que es la número 20. Vamos a tejer ahora 9 puntos altos. Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, déjenme ahora sí volver a ajustar la cámara. Ok, entonces aquí para seguir para nuestro gorro para adulto, en la vuelta número 20, vamos a tejer ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Y en el que sigue nuestro aumento. Aquí está 1 y 2. Así es de que esta es la secuencia que ahora vamos a seguir y los veo al finalizar. Muy bien, aquí ya casi voy terminando, ya hice mi aumento de 9 puntos altos, mi aumento y aquí al final vamos a tejer 1, 2, 3, 3 puntos altos y aquí en este último punto vamos a hacer un aumento. 1 y 2 y vamos a cerrar como siempre la segunda cadenita con las que comenzamos
Y en esta vuelta, que es la número 20, vamos a tener un total de 60 puntos, ¿ok? 60 puntos. Entonces, la vuelta número 21, vamos ahora a volver a comenzar, ahora aumentar, ahora en lugar de ser 9 puntos altos, vamos a tejer 10. Ya saben, 1, 2, y así hasta que completen 10. Muy bien, ya tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos altos, y en el que sigue ahora nos toca el aumento, 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. Entonces, esta es ahora la secuencia que vamos a seguir en la vuelta número 21. 10 puntos altos, un aumento, 10 puntos altos, un aumento, y los veo al finalizar. Muy bien, bueno, pues ya voy terminando. Aquí ya hice mi aumento, 10 puntos altos, mi aumento, y aquí al final solamente nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, y cerramos con nuestro punto deslizado. Y en esta vuelta nos tuvieron que haber quedado 65 puntos, ¿ok? Ahora de la vuelta número 22, 23, 24, 25 y 26, que son 5 vueltas, vamos a tejer solamente un punto alto en cada punto. Y miren, esta hasta aquí yo ya es la medida que tengo de mi cabeza. Déjenme ponerle, aquí está, hasta donde tienen que, déjenme otra vez ajustar la cámara para que vean hasta dónde tienen que quedarles. Ok, bueno, pues ahora sí, miren, aquí ya hasta aquí, así es como les tiene que quedar, porque todavía nos faltan las otras 5 vueltas que vamos a tejer de un punto en cada punto, pero hasta aquí ya tiene que abarcarles toda la cabeza, si se fijan, porque luego de aquí vamos a hacerle todavía la otra más vueltas de volanes. Entonces hasta aquí ya le pueden, ya hasta aquí es mi medida de la cabeza, de mi cabeza y de mi modelo. Entonces hasta aquí es donde le vamos a dejar de aumentar. Si ustedes la quieren más grande, que es la cabeza un poco más grande, le pueden tejer otra vuelta ahora de 11 puntos altos y un aumento y así. Pero si no, pues este es para una cabeza de una muchacha o de una persona adulta, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí, como ya les dije, vamos a tejer una vuelta en cada punto por 5 vueltas, ¿ok? Entonces esta es la vuelta 20, 21. Vamos a tejer hasta 5 vueltas más y los veo para continuar. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, ya terminamos hasta la vuelta número 26 con un punto en cada punto y tenemos los mismos 65 puntos. Y ahora la vuelta número 27, vamos a subir como siempre con nuestras dos cadenitas y vamos a tejer aquí un punto alto y en el que sigue un aumento, pero solo tomando la hebra de aquí enfrente. Ya ven que tiene dos hebras, déjenme enseñárselas. Ya ven que cada punto tiene dos hebritas, una y dos, una y dos. Entonces vamos a estar tejiendo con la de aquí enfrente hacia nosotros, ¿ok? La que está aquí enfrente de nosotros. Entonces aquí ya hicimos un punto alto y en el que sigue vamos a tomar solo la hebra y vamos a hacer un aumento. Aquí está, solo la hebra de aquí adelante de nosotros. Tomamos la lazada y vamos al siguiente punto y solo tomando la hebra de aquí enfrente a nosotros, vamos a continuar tejiendo un punto alto, y un aumento en el que sigue. Y esta es la secuencia que vamos ahora a seguir todo alrededor. Así es de que los veo al finalizar. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues ya con esta ya voy llegando aquí al final. Voy a cerrar con mi punto deslizado y vamos en esta vuelta, que es la número 27, nos tuvieron que haber quedado 97 puntos altos, ¿ok? Así es de que cerramos con nuestro punto deslizado y la vuelta número 28 vamos a repetirla. Vamos a subir con dos cadenas, que es de, equivale al primer punto alto, y ahora vamos a tejer lo mismo, un aumento, pero ahora sí ya tomando todo el punto y hacemos 1 y 2, y así de que esta vuelta la vamos a repetir igual, un punto alto en el siguiente punto. Aquí está, un punto alto.
y en el que sigue un aumento y ya tomando todo el punto normal, ¿ok? Porque ya ven que hace rato nomás tomamos la hebra de adelante y así pues vamos a seguir tejiendo. Los veo al finalizar. Muy bien, ya he terminado la vuelta número 28 y nos tuvieron que haber quedado 145 puntos altos. Y esta, que la vuelta número 29, que va a ser la última, solamente vamos a tejer un punto alto en cada punto y tenemos que terminar con los mismos 145. Pero yo en esta última vuelta le voy a cambiar el color, le voy a poner el color negro, así es de que antes de cerrar, ya ves, aquí nos toca cerrar con un punto deslizado. Yo voy a poner el otro color, que es este negro, el negro que vamos a utilizar. Lo voy a pasar y con este vamos a cerrar con nuestro punto deslizado. ¿Ok? Y entonces ya por aquí atrás vamos a cortar ya nuestro hilo rosa. Si el fucsia, si ustedes quieren seguir tejiendo con el mismo color, está bien, ¿ok? No importa, ustedes pueden seguirlo con el mismo. Yo pues para darle otro toquecito aquí al final, el último colorcito aquí. Entonces vamos a hacer un punto alto en cada punto y como ya saben, el primero vamos a tejer dos cadenitas y ahora sí vamos al siguiente punto. Y de una vez vamos a aprovechar para irle aquí perdiendo los hilos al momento de ir tejiendo. Y los veo al finalizar para continuar con nuestro gorrito. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, ya he terminado y cerré con mi punto deslizado aquí en la segunda cadenita. Y ahora miren, lo que vamos a hacer es vamos a doblar así nuestro gorro. Esta es la línea que fuimos, donde fuimos empezando cada vuelta. Entonces vamos a aquí sin hacer cadenita ni nada, vamos a pasar así tomando el punto y vamos a hacer un medio punto y vamos a ir haciendo un medio punto aquí todo alrededor, todo hasta arriba. Aquí hacemos uno, dos y luego aquí tomamos así, miren el punto. Esta es la parte que fuimos tejiendo donde fue la unión. Si se fijan, fue donde íbamos haciendo la unión. Entonces aquí vamos a ir tejiendo, no sé, un medio punto, en otro dos. Para el caso es que no dejen que su gorro se haga muy, ¿cómo se llama? Que no se apriete y vayan siguiendo pues la línea de aquí de donde fuimos haciendo nuestros cierres. Aquí está. Y así vamos a ir tejiendo un medio punto en cada punto. Déjenme ver, aquí me quedó un poco apretadito. Casi que son como dos puntos porque es un punto alto. Entonces casi vamos a tejer como dos en cada punto para que no nos quede fruncido ni nada. Uno y dos, y como así. Y así nos vamos a ir tejiendo dos puntos, dos medios puntos en cada punto, así tomándolo como ya vieron, todo hasta acá arriba, ir tomando todo, todo donde está la unión. Y así simplemente, miren, agarran el punto normal, acostadito. Y los veo al final, aquí hasta que lleguen a la punta, ¿ok? Aquí los encuentro, sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, ya llegué hasta acá arriba, miren, hasta acá, hasta la puntita. Y aquí vamos, aquí donde está el centro donde comenzamos, vamos ahí también a hacer un medio punto. Y vamos a continuar de bajada ahora haciendo nuestros mismos dos medios puntos, como más o menos a la mitad. Ustedes aquí ya ponen su gorrito y van, si quieren, hasta aquí se fijan dónde va yendo el punto y aquí nos vamos a ir haciendo lo mismo que acá, dos medios puntos en cada punto hasta llegar aquí abajo. Sigamos tejiendo. Muy bien, ya voy llegando aquí al final. Miren, ya voy a hacer aquí mis últimos dos medios puntos dentro de aquí de del negrito. Y luego ya al final ya nomás hacemos aquí un punto deslizado, una cadenita y cortamos nuestra hebra. Y ya después ya con nuestra aguja pues ya la vamos perdiendo por dentro, por aquí atrás, ¿ok?
Ya nomás pasan su hilo de este lado por la parte de atrás y ya con su aguja lo van perdiendo aquí entre lo negro. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar un hilo largo, largo para que ir a hacerle otras decoraciones. Yo pienso que más o menos unas, no sé, vamos a calcular de aquí, le damos una vuelta hacia acá y luego nos regresamos otra vez todo el gorro así de regreso. Y pues más o menos así ya le cortamos la hebra. Ya si ya el último nos falta, pues ya le pondremos más, ¿verdad? Enhebramos nuestra aguja y vamos a hacerle otra decoración a nuestro gorrito. Vamos a hacerle aquí, déjenme enhebrar mi aguja, que no sé por qué, siempre a mí me da trabajo. Yo creo que otra gente las enhebra bien rápido y yo me da siempre trabajo. Aquí al final le vamos a hacer un nudito y vamos a usar este nudito pues para tenerlo aquí por si queremos unir la aguja. Vamos a pasar, aquí está, mira qué bonito nos va quedando ya nuestro gorro, vean qué bonito. Bueno, pues vamos a tomar así, miren, vamos a pasar en la segunda, pasan esta primera vuelta del color fuchsia y luego aquí en la segunda vamos a poner nuestro hilo más o menos como por aquí, de este lado. Aquí vamos a enhebrarle. Yo por eso le hago el nudito, porque ya después por aquí, dentro de este nudito, lo paso por aquí y ya el hilo ya no se queda, porque ya se queda enganchado aquí en nuestro hilo, miren. A ver, les enseño, así ya, miren, y ya no se va. Y pues esta hebrita que nos queda, luego después se la perdemos. Entonces quedamos en que dos vueltas, y más o menos ponen su hilo como aquí, donde está la unión del punto, ahí. Y vamos a hacerle unas líneas aquí horizontales, como para que quede más tenebrosito nuestro gorro. Así de esta manera, vamos haciéndole sus líneas, así horizontales. Y si quieren la que sigue, se pasan de nuevo una, dos. Y ya si quieren la que sigue, se la hacen un poquito más grandecita para que se vean, no, que no se vayan viendo todas del mismo tamaño. Y más o menos le ven dónde le pusieron y pues ahí mismo le regresan. Y así es como vamos a ir haciéndole unas líneas en cada, todo hasta arriba para otra decoración. Y luego pues ya de nuevo nos pasamos una o dos líneas y pues ya la que sigue la hacemos otra vez más corta. Y así es, ya ustedes ya ahí ven cómo les va gustando. Y los veo al finalizar, aquí le dan toda la vuelta. Cuando lleguen aquí a la puntita le hacen uno de aquí a aquí para que se note también las rayas, ¿ok? Sigamos ahora cosiendo. Muy bien, bueno, pues ya terminé y miren qué hermoso nos va quedando ya nuestro gorrito. Vean, aquí está. Ahora vamos a hacerle ya sus ojos, que yo aquí pues ya se los hice, aquí está, van a ir así, miren qué bonito se va a ver nuestro gorro, ¿verdad? Nada más que como el negro no se puede apreciar bien para enseñarles, se los voy a hacer una muestra en otro color, pero estos son los ojos que vamos a utilizar, ¿ok? Vamos a tomar, y se los voy a enseñar con este color, que es más clarito y lo puedan ver. Vamos a tejer 12 cadenas, pero primero hacemos un nudo bien reforzado, así de esta manera. Y ahora vamos a tejer 12 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 cadenitas. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos, comenzando la segunda. 1, 2. Aquí está la segunda cadenita y vamos a comenzar a tejer 1, 2 y así hasta que complete 9. Bueno, ya tengo mis 9 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y nos quedan 2 cadenitas. Vamos a hacer
un punto deslizado en cada cadenita. Así toma lazada y pasan. Van a la siguiente cadenita, toma lazada y pasan. Estos son los puntos deslizados. La vuelta número 2, vamos a voltear nuestro tejido y sin hacer cadenita de nada, aquí en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado y ahora vamos a tejer de nuevo 9 medios puntos. Aquí está 1, 2 y así hasta que complete 9. Muy bien, bueno, ya aquí voy a hacer mi último medio punto y ya tenemos 9 medios puntos. En la vuelta número 3 vamos a subir con una cadenita, volteamos el tejido y vamos a comenzar en el siguiente punto, no en este primero, sino en el que sigue, y vamos a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Y ahora vamos a tejer una disminución. Bueno, hacer una disminución. Aquí está. Toma lazada y pasan. Toma lazada y pasan por el que sigue. Y tenemos 3 hebras en el gancho y cerramos. ¿Ok? Vamos ahora a la vuelta número 4. Vamos a subir con una cadenita. Volteamos nuestro tejido. Y vamos a pasarnos el primer punto sin tejer. Y en el que sigue ahora tejemos una. Y vamos a seguir. 2. 3, 4 y 5 puntos bajos. 5 y en los dos puntos que quedan vamos a hacer una disminución. Aquí está y cerramos. En la vuelta número 5 vamos a subir con una cadenita, volteamos y como siempre nos pasamos el primer punto sin tejer y ahora vamos a hacer 4 medios puntos. Aquí está 1, 2, déjenme quitar esto para que vean bien, 2, 3 y 4 medios puntos y con los dos puntos que quedan hacemos una disminución, ya saben, entran y sacan y tienen los 3 hilos y cierran. Ahora la vuelta número 6, suben con una cadenita, voltean. Y ahora nos toca hacer 4 medios puntos, ya saben que el primero lo pasan y ahora nos queda hacer, aquí está, 1, 2, perdón, más bien nos toca hacer 3 medios puntos y ahora una disminución, aquí está, una disminución, aquí está, subimos con una cadenita, volteamos y la vuelta número 7 vamos a de nuevo a pasar una cadenita, un punto sin tejer y en el siguiente hacemos, ahora ya nada más nos toca 1 y 2 puntos, 2 medios puntos y una disminución al final con los 2 puntos que quedan, una disminución, suben con una cadenita, volteamos la vuelta número 8, ya saben, pasan un punto sin tejer y hacemos solamente un medio punto y una disminución, aquí está la disminución y cerramos. La vuelta número 9, una cadenita, voltean y hacemos una, pues ya nada más una disminución, pasamos el primer punto sin tejer y hacemos nuestra disminución con los 2 puntos que nos quedan. Y la vuelta número 10, hacemos una cadenita, volteamos y ya solamente hacemos un medio punto, aquí en, pasan un, el primer punto sin tejer y en el que sigue solamente hacemos nuestro medio punto. Ay, aquí que no se me atravesó, un medio punto. Hacen una cadenita y vamos a cortar el hilo un poco largo porque luego lo vamos a coser. Aquí está, un poco largo y lo cortan y así nos queda nuestro primer ojo que viene siendo este. Y pues van a hacer el otro exactamente igualito, ¿ok? Bueno, y para la, vamos ahora a tejer la boca. Para la boca, pues sí voy a usar el color negro porque este en realidad no tiene ningún chiste. Vamos a hacer un nudo bien reforzado como los hemos estado haciendo. Y vamos a tejer 30 cadenitas. Una,
dos, tres, cuatro y así hasta que completen 30. Ya que tengan sus 30 cadenitas, vamos a tomar la lazada y vamos a hacer un punto alto en cada cadenita, comenzando en la tercera. Aquí está una, dos y en la tercera, ahí metemos, sacamos y ya saben, toman lazada, sacan por dos, toman lazada y sacan por dos. Y así vamos a ir tejiendo un punto alto en cada cadenita hasta llegar al final, ¿ok? Así, y ahorita los veo. Muy bien, ya que tengan todos sus puntos altos tejidos, vamos a hacer una cadenita y de nuevo también este vamos a cortar el hilo largo para coserlo todo alrededor, ¿ok? Ya nomás sacan aquí su hilo y con este mismo lo vamos a coser aquí al gorro. Y miren, esta es la manera que vamos a coserlo. Aquí están los solanes, ¿verdad? Entonces estos solanes no los vamos a tocar, simplemente vamos a pasar aquí, miren, aquí empieza, este es el primer 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí en este que es la vuelta número 6, aquí en la linecita que es la que queda, miren aquí en esta parte de aquí la línea, ahí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí en esta línea vamos a poner el primer ojo. Y para eso queríamos los alfileres, para que aquí ustedes lo ubiquen más o menos y vean dónde lo iban a poner, ¿ok? Vamos a ponerle aquí, son es en la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero aquí en la parte de aquí, o sea que en realidad son 1, 2, 3, 4, 5 y luego aquí arribita en la rayita vamos a poner el primer ojo. De esta manera le ponemos otra aguja para que sepan bien dónde los van a ubicar, así, y luego van a poner en la punta de aquí arribita, les tiene que quedar hasta la vuelta 11. Aquí está, este es sin contar los solanes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya ven, aquí es donde les queda. Y es ahí exactamente donde queda el ojo. Y aquí es donde vamos a poner otro marcador. Y ya con este hilo, pues lo vamos a ir cosiendo hacia alrededor. Y este ojo va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ubicarlo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí arribita en la rayita, que es donde empieza la vuelta 6, pues ahí ya ponemos nuestro ojo. Ok, aquí con sus alfileres lo detienen aquí, así de esta manera, y luego el otro, pues asegúrense que va a ser exactamente también en la vuelta 11, que es aquí donde termina el ojo normal. Aquí está, y ya saben, con el hilo largo lo cosen alrededor, así va a estar. La boca la vamos a poner a la vuelta número 4, ¿qué les parece? A ver, aquí está. Ahorita este hilo lo perdemos por acá atrás para que no nos vaya a estar estorbando, ¿ok? Así. Entonces, de hecho, pues hasta aquí le puedo dar nada más ponerlo de este lado por dentro para que no vaya a estar interfiriendo en nuestro camino. Por aquí, que al fin va a quedar acá adentro cuando lo cosamos. Aquí, no importa qué tan largos lo vayamos aquí pasando, que al fin, a final de cuentas, pues va a quedar por dentro porque lo vamos a coser. Y ya aquí le voy a poner rápido a cortar lo que sobra. Ok, entonces la boca la vamos a poner en la vuelta número 4. Déjenme sacar más alfileres porque me van a hacer falta unos alfileres más. Aquí está. Ahora sí. Siempre los detalles son los que ocupan un poquito más, pero son los que hacen que se vea mejor. Así de que, bueno, sigamos. Entonces quedamos que la boca la vamos a, aquí está donde terminamos, vamos a ponerle la vuelta número 4, 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, aquí en esta parte, que ocupe la 4 y la 3, 1, 2, 3 aquí. Entre la 4 y la 3, aquí la vamos a poner así de esta manera,
Y luego más o menos pues le vamos a dar nosotros la formita así de que más o menos ustedes ahorita ahí ya le calculan bien en su casita, como así de esta forma. A ver, otra vez 1, 2, 3 y 4, entre la 4 y la 3 ponemos la otra, la boca otra, y miren, así es como la vamos a dejar. Aquí pues ya simplemente solita se curvió hacia acá arriba. Y pues así es como le vamos a coser aquí nuestra boca a nuestro gorro. Y miren, así es como les va a quedar de precioso. Así es de que lo voy a coser y ahorita vemos qué tal nos queda, ¿ok? Ahora sigamos cosiendo. Ya que tengan cosida su boca con el mismo estambre que les va quedando, háganle también pues aquí unas puntadas así atravesadas, como le hicimos de esta parte en el gorro, para que se vea más tenebrosa su boca, así de esta manera. Bueno, voy a continuar y luego voy a coser los ojos, ¿ok? Sigamos cosiendo. Bueno, pues miren, vean, así es como nos ha quedado ya nuestro hermoso gorro terminado. Vean qué bonito se ve. Y pues se lo quería poner aquí a mi modelo para que la vieran. Pero también miren, para que lo vean mejor, lo voy a poner aquí paradito solito. Y vean qué bonito gorro se nos ha quedado. Así de que bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de compartir mi video, regalarme likes. Y sobre todo, no se me vayan sin suscribirse a mi canal. También de esa manera ustedes me ayudan a seguir adelante y les puedo hacer más tutoriales tan bonitos como este. Que también quiero recordarles que martes y jueves hago tutoriales de leyendo la Biblia para que me acompañen, ¿ok? Bueno, nos vemos. Ya saben, les mando muchas bendiciones. Y mi nombre es Patricia Bucian y los espero para más tutoriales. Adiós.